La antigua Sala Internacional del Congreso de los Diputados se ha convertido en un homenaje permanente a los siete padres de la Constitución. Desde abril de 2010, la estancia se denomina Sala Constitucional y está presidida por una obra del pintor Hernán Cortés Moreno, que retrata a los siete ponentes constitucionales. Gregorio Peces Barba, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Miquel Roca, José Pedro Pérez Llorca, Jordi Solé Turá y Manuel Fraga. Señoras y señores diputados, entre julio de 1977 y finales de 1978, las Cortes Constituyentes elaboraron y aprobaron el texto constitucional. Una ponencia formada por siete miembros fue la encargada de redactar el texto, que luego fue debatido y aprobado en comisión y en pleno por el Congreso y el Senado de la Legislatura Constituyente. Votos emitidos, 345. Favorables al dictamen, 326. En contra, 6. Abstenciones, 13. En consecuencia, queda aprobado el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el proyecto de la Constitución, que comprende el texto completo de la Constitución. El texto constitucional fue definitivamente aprobado por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978 y refrendado por el pueblo español el 6 de diciembre de ese mismo año. Los ponentes constitucionales han sido retratados en una única obra que se compone de siete piezas individuales. Casi todas las fotos que había del conjunto eran los siete ponentes juntos, ¿no? Alrededor de una mesa normalmente. Tal vez esa fue la primera idea. Poco a poco fui viendo que había la posibilidad de hacer siete piezas individuales con ellos. Con lo cual me pareció que la obra ganaría en riqueza y ganaría en individualidad. Así como en un retrato individual, el pintor está acostumbrado a concentrar toda la potencia en la individualidad del personaje, en este caso había que jugar un poco a la contra de eso, que si bien se respetase la individualidad de cada uno, ninguna pieza pesase sobre las otras. La obra, un acrílico sobre lienzo, mantiene la uniformidad para conseguir que ninguno de los retratos destaque sobre los demás. Son siete retratos, pero una única obra, como se observa al estar firmada solo en uno de los lienzos. Con lo cual yo pretendo resaltar que el cuadro son las siete piezas, no cada pieza individual. El cuadro son las siete piezas. Cuando una de las piezas adquiere un protagonismo excesivo sobre las demás, yo recurría entonces a otra pieza para ir siempre equilibrando el conjunto. Me parecía que eso era oportuno, dado que es un retrato colectivo, y me parecía a su vez que eso coincidía con el deseo de todos los retratados. Los colores homogéneos y los trazos similares equilibran el conjunto, al tiempo que el uso de una estructura en forma de políptico individualiza la representación de cada uno. En un políptico de siete figuras, siempre hay una figura en el centro. La figura del centro debía de ser la que estuviera de frente. Por esa razón esta roca en el centro, ¿no? No es por ninguna otra razón. Es porque es la que mejor funcionaba, porque sus poses de frente eran muy buenas. Yo veía ahí que estaba su retrato y que conforme las figuras se van girando más hasta los perfiles o medios perfiles, nos vamos acercando a los extremos, ¿no?
Entonces la obra tiene un carácter como de tríptico, en el fondo la figura de Roca en el centro y las dos figuras de perfil en los laterales y después dos figuras intermedias en cada uno de los lados en unas posiciones a su vez intermedias, ¿no? El autor, Hernán Cortés Moreno, es un reconocido pintor realista, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y muy conocido por sus retratos de personalidades del mundo de la cultura, la economía y la política. El Congreso de los Diputados acoge otra obra suya, el retrato de Luisa Fernanda Rudi, presidenta de la Cámara en la séptima legislatura. Para el desarrollo de su obra, Cortés estudia la historia y la realidad que le rodea. Para el político se documentó con material hemerográfico y fotográfico del proceso de elaboración constitucional. A partir de ahí vienen las conversaciones con los ponentes, saber a través de ellos cómo fue el espíritu de la época, cómo se sentían, un poco para entender yo cómo debe ser el carácter del conjunto. La representación de los ponentes constitucionales con su aspecto físico de 1978, adecuada también a su imagen actual, busca dotar a la obra de una sensación de atemporalidad. Se intentaba representar a los siete ponentes de la Constitución del 78 y como lo que se está representando es ese momento histórico, tenía sentido que se les representase con el físico que ellos tenían entonces. La documentación de la que se partía de todas las personas en esa época era muy variada, ¿no? En ese caso, por eso también se ha jugado con elementos unitarios como es, por ejemplo, hacer la mayoría de los cuerpos por línea, explicándolo, y cargar a lo mejor la fuerza en las cabezas. El político fue mostrado por primera vez en el vestíbulo de Palacio durante las jornadas de puertas abiertas que se celebraron en diciembre de 2009. En abril de 2010, se celebró un acto de homenaje al que acudieron cinco padres de la Constitución y los hijos de los fallecidos Gabriel Cisneros y Jordi Soletura. La mesa del Congreso decidió dar el nombre de Sala Constitucional al lugar que ahora nos alberga en honor de los ponentes constitucionales a los que agradezco muy sinceramente su presencia. La Sala Constitucional es una de las más importantes del Congreso de los Diputados. En ella se celebran sesiones de la Comisión Constitucional y se reúne la Diputación Permanente. Desde aquel día, la sala también es un lugar de homenaje a los ponentes constitucionales.